Acaba de levantar el perro. Aquí abajo, un jabalí. Lo he escuchado correr, no sabía qué era. Y he visto cruzar por ahí delante un guarro. Yo creo que iba solo. No he visto ninguno más. Aquí acaban de poner las perdices. La verdad es que no las he visto cuando han volado. ¡Jota con ella, perro! ¡Qué bien! Ven aquí, campeón. Sí, señor. Ven aquí. Ven. Ven aquí. Dámela. Ven. Ven. Aquí. Aquí. Ven. Aquí. 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 Astro. Ven. Me vale. Me vale. Después de haber levantado las perdices hace 5 minutos escasamente, ha llegado el perro aquí, se ha quedado clavado ahí. Preciosa, una muestra preciosa. Me he quedado aquí esperando, imaginaba que era una liebre. De hecho, creía que la estaba viendo y sí, era ella, lo que yo veía. Y de dos tiros, creo que en el primero incluso la he matado, pero por si acaso repetí el tiro. Y la ha cobrado el perro, no me la traía la mano, pero bueno, la dejaba ahí cerquita. Empezamos bien la mañana. Acabo de tirar una perdiz. No sé si la habré dado. No la he tirado con mala sensación. A ver si el perro la cobrará. Parece ser que no. El perro no. No ha dado con ella aquí, solo ha llegado hasta el rastro donde se ha levantado. Se han levantado las perdices por delante, nada más que las he escuchado. Bueno, he decidido cambiar de zona porque allá había mucha gente y las perdices creo que se habían salido del coto, así que he decidido venir a una zona de escobas y canchis. Complicada para las perdices, pero muy bonita y que siempre alberga perdices. Así que vamos a intentar con ellas, ya que somos capaces de trabajarlas.
y tirar alguna. Pero te demuestra allá abajo, ¿eh? Muy bien, Astro. Pero ha parado ahí tres perdices. Tres o cuatro, no sé. Le he pegado a una, creo. A los cartuchos. Voy a buscarlas. Muy bien, Astro, muy bien. Voy a ver si la cobro. Va a ser complicado porque creo que iba de ala. Más o menos he visto la dirección que llevaba. Voy a buscarla. Cuidado, chico. Bueno, pues después de peinar la zona varias veces, no hemos conseguido dar con la perdiz. Y no sé, porque tampoco sé dónde cayó ni cómo de herida iba. Y es muy complicado. Me da más pena no cobrar una perdida herida que no haberle dado, pero bueno, no podemos hacer otra cosa.